En el marco del festejo del Día del Maestro, celebrado la mañana de este jueves, el secretario de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Emilio Salgado Néstor, señaló que existe serio rezago en infraestructura en general y programas que incentiven a elevar la calidad educativa, situación que data de hace 50 años porque los gobiernos le han invertido solo el 5% del Producto Interno Bruto y requieren como mínimo que la erogación sea del 8%, por ello demandó mayor presupuesto en el rubro. Lo anterior lo expuso en la entrevista al tiempo de referir que si bien existen cerca de 2.000 conquistas laborales desde hace más de 70 años, que es el tiempo de vida del sindicato que representa y estas no están en riesgo, si hace falta más espacio educativos, tecnología y de cubrir plazas vacantes que quedan por jubilaciones para que de esta manera el trabajo académico que desarrollan en las aulas sea más eficaz. En cuanto a la reforma educativa que generó desestabilidad en un inicio y en el ambiente que vive el sindicato, destacó ya en la entrevista. Que el maestro, la maestra, que el trabajador de la educación ha cumplido con la tarea educativa. Hemos entregado resultados a pesar de las carencias que tenemos en el aula, las carencias que tenemos en la escuela, nos falta infraestructura, nos falta tecnología. Levantamos la voz para exigirle a las autoridades que cumplan con su responsabilidad, sobre todo para que tengamos niños sanos, niños sin problemas de salud, niños sin problemas de alimentación. Y queremos infraestructura, queremos tecnología de punta para nuestras escuelas, para así estar en la oportunidad de evaluar a la educación. No nada más se trata de evaluar a los maestros. Los maestros ya nos evaluamos y ya entregamos buenos resultados. Hoy le pedimos sobre todo a ustedes, los medios de comunicación, que nos ayuden a exigirle a la autoridad que se evalúe la educación. También hablando referente a lo que pues ha sido estas conquistas, desde luego, pero también en el hecho de que si faltan plazas por cubrir ahorita con las jubilaciones que se han dado, o todo ha estado marchando para cubrir las mismas con las que trae Educación Pública. Por eso pedimos que se evalúe la educación. O sea, es necesario que la autoridad cumpla con lo que ya detectó. La autoridad ya se dio cuenta que hacen falta espacios educativos, ya se dio cuenta que nos hace falta tecnología en las escuelas, ya se dio cuenta que hace falta buenos alimentos para nuestros educandos. Ya se dio cuenta de cuáles son nuestras debilidades en la escuela pública y ojalá hagan realidad la reforma al tercero constitucional. Nosotros, repito, como trabajadores de la educación, como sindicato, hemos estado cumpliendo. Hoy pedimos que cumpla la autoridad. Aquí en el estado de Puebla hay fuerte rezago, ¿es notorio? En todo el país. O sea, no podemos culpar a un gobierno. Yo creo que los gobiernos de más de 50 años para acá son responsables de no haberle invertido lo que es una demanda histórica, lo que es una exigencia internacional de meterle mínimo el 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Es como mínimo. Nos quieren, muchas veces nos piensan evaluar con unos países que han alcanzado el desarrollo más fácilmente porque le han invertido hasta el 10% en la educación. Aquí en México lo que más ha invertido el gobierno ha sido hasta el 5%. El 5% del Producto Interno Bruto en la educación. Urge que se invierta el 8%, mínimo. En cuanto al presunto fraude millonario por la construcción de un fraccionamiento habitacional para trabajadores de la educación en Cacalotepec, en el municipio de San Andrés Cholula, dijo que la acusación se trata de un asunto con tinte político. Supuestamente lo involucran de un supuesto fraude. En cuestión de política tratan de denostar, tratan de dañar la imagen de quienes no están con ellos. Yo ya demostré en una rueda de prensa que todos los cheques que entrega nuestros fondos de ahorro son no negociables. Todos se les entregan directamente al compañero o la compañera y él o ella decide qué hacer con su dinero. No están obligados a utilizarlo como nadie se lo recomienda. Ellos de manera personal, los 15 años para lo que se lo quieran gastar. Los cheques todos, te repito, son no negociables. Entonces esta queja, esta supuesta denuncia no tiene fundamento. Desgraciadamente aquellos que no tienen capacidad de proponer, que no tienen argumentos para convencer a la sociedad en que la política debe cambiar, sobre todo con propuestas, hacer política con valores, con argumentos, pues tratan de denostar, tratan de pegar y no les importa a quién vayan a hacerle daño. Cabe destacar que se entregaron 2.500 estímulos a maestros con 20 y hasta 50 años de servicio, de los cuales 203 se concedieron a docentes de la región 03 de Tepoztlán con la presencia de Salgado Néstor en el evento realizado en la Plaza de Toros este jueves, acto en el que además se rifaron 28 obsequios entre pantallas digitales, computadoras portátiles y además un automóvil, cuyo agraciado fue el profesor Ismael Cova Salazar de la Escuela Secundaria Federal Álvaro Obregón del municipio de Chignaucla.